funcionar. Chicas, les voy a mostrar cómo se ven puestos los tres productos favoritos míos. Primero voy a delinear con el delineador de Jordana. Y recuerden que si quieren que se les den los labios un poquito más gruesecitos, delinear un poquito por abajo. Voy a usar el 07. Y okay. Y ahora voy a poner este. Listo. Terminé, chicas. Voy a poner un poquito de este setting spray de Cover FX. Como setting spray. Este me llegó en mi BoxyCharm, chicas. Y está súper, súper rico. Chicas, un maquillaje como en unos 5 minutos. No me puse nada más que blush. Y me voy a poner unos aretes, porque yo sin aretes como que no. Un poquito de perfume, voy a usar este. Este fue, fue el que me compré en Dillard's. Es el de Gabriel. Okay. Listas. Miren la diferencia del espejo. Mis chicas, ya regresé de donde andaba. Chicas, les cuento que las calles están súper, súper mal. Yo me tuve que poner mis lentes para manejar porque en verdad que estaba súper terrible la carretera. Gracias a Dios ya estoy aquí en casa. Omar aún no llega, pero ya no tarda en llegar. Entonces me voy a poner a hacer las quesadillas. Aquí tengo mi bolsita de Dillard's. De la otra vez lo quería, pero no lo tenían en mi tienda. Era este perfume. Ya sé, me acabo de agarrar un perfume y agarré este otro. Pero bueno, ya por ahorita, por el resto del año, ya no voy a comprar perfume. Eso digo yo. Porque estos eran los dos que yo más quería ahorita. Era este. Que este me encanta, pero siento que últimamente no me dura mucho en el cuerpo. O al ser el calor, no sé. Este es el Gabriel. Este es, creo que es uno de los más recientes. Y yo ya le traía ganas a este. Este lo quería para mi cumpleaños, pero no lo agarré porque no lo tenían en la tienda. Y quería volver a probarlo. Y pues ya me animé porque tenía una muestrita y de ahí fue donde me gustó. Y es el Chance de Chanel. Es el Eau Tendre. Y agarré la versión perfume también de 3.4 onzas, que es la de 100 miligramos. Hay uno más chiquito y hay otro más grande, pero yo agarré el mediano porque la verdad es perfume y pues si se me acabara lo volvería a comprar de este tamaño. Ok, es este. Miren qué bonito está, chicas. Es este, es la botellita rosadita. Me encanta lo limpio que es el contenedor, el frasco. A mí me encantan. Y este es el perfume. Lo compré en versión perfume, no en el toilet, creo que se llama, porque aquel es mucho más ligero y no me queda en el cuerpo. Agarré el que es perfume y sí, ya hasta conozco el ruido de desde lejísimos de la camioneta, chicas. Entonces sí, ya se los mostré y ya me voy porque tengo que hacerle de comer, así que ahorita nos vemos. Ya viene, miren. Allá viene el carro. No sé si se alcanza a ver. Ya me sonó. Ok, ahorita las veo. Chicas,
Miren mi cafecito, terminé haciéndome la lechita para que estuviera mucho más rico y más espumosito. Me encanta esta tacita que la había conseguido en Target en ofertas un poco ya de tiempo, ya varios meses, a lo mejor años. Y le puse cremita endulzante de La Silk. Y estos son mis French Toast. Miren, chicas, están riquísimos y no saben lo rico que huele. Puse muchas fresitas, le puse como 4 fresas, raspberries y le puse lechera. Provecho si están comiendo, chicas, a desayunando, cenando o tomándose un snack. Ya es medio tarde, ya puse la otra lavadora, por eso no he empezado a almorzar. Pero muy buenos días o tardes o noches. Ya son las 12:30, así que ya tengo hambre ahora sí. Ya tengo la otra lavadora, que era lo que me hacía falta. Ahorita nos vemos. Mis chicas, perdón con mi cara porque todavía no me he hecho una manita de gato. Ahorita voy a ir a hacer eso. Pero primero estoy avanzando ya la comida porque ya se me ha hecho muy tarde. Ya es la 1:30. Ya tengo el agua hirviendo, chicas. Ya voy a poner, les muestro. Voy a hacer un caldito de albóndigas. Ya hice mis bolitas. Tienen sal, arroz y unas hojitas de orégano griego. Y aquí tengo ya mis verduritas. Le voy a poner esta papa, zanahoria, chayote, calabacita y repollo. También voy a ponerle pues jitomatito, cebolla y cilantro para darle saborcito. Tarde y yo quiero hacer bastantes, bueno, varias cosas hoy. Pero el tiempo se pasa súper rápido, chicas. Bueno, ya tengo aquí mis chicas, ya se me andaba olvidando que andaba grabándoles. Déjenme les muestro nuestra situación actual. Bueno, mi situación actual, porque yo soy la que estoy aquí ahorita. Bueno, ya acabé la cocina. Me vine a este baño porque hoy es limpieza profunda en el baño de nosotros. Voy a estar cambiando un poquito. Voy a quitar esa charolita. Ahorita aquí tengo los que ando usando para limpiar. Voy a quitar esas, chicas. Este es el mini fridge que tengo de mi skincare. Aquí es donde tengo todos mis productitos del cuidado de la piel. Y este es el que se va a quedar aquí. Voy a quitar esa charolita y voy a quitar todo esto porque no me gusta tener tantas cosas en el sink. Chicas, ya es súper tarde, chicas. Son las 4. Déjame checo la hora. 4:17, yo pensé que me iba a tomar 40 minutos, yo dije a las 3:40 termino, no, pero ya terminé y ya limpié el piso, ya lo barrí, ya lo trapié, ya está limpio, los baños están limpiecitos y no saben lo rico que huele, lo satisfactorio que es. Déjenme les muestro cómo me quedó así, bien sencillo, pero está limpiecito, chicas. Como pueden ver, ahí tengo estas cosas que son lo que uso usualmente para limpiar mi cara, para lavarla, desmaquillarme. Y pues el jabón mío de manos. Ahí está mi skincare fridge, que es mi refrigeradorcito. Cambié este aromatizante por este. Este es Cinnamon Stick. No se lee bien. Déjenme ver si enfoca. Enfoca. No sé si quiere enfocar, chicas. No sé por qué no enfoca. Bueno, pues es en esencia Cinnamon Stick de Bath & Body Works.
No quiso enfocar. Tenía este, chicas, pero como que dejó de oler, entonces cambié. Tengo que buscar algo para amarrar esto, para que no estén todos los cables sueltos. Y voy a buscar algo bonito para poner aquí. Ese es mi fridge y ese se va a quedar así. Ya puse una toallita de cara limpia y solamente mantengo de la cara limpia. Y este lo utilizamos para secarnos las manos, están limpiecitas. Y estas son las tres cosas de Omar: su jabón de manos, su crema favorita, es de Bath & Body Works, y esta de la piel que de vez en cuando la utiliza. Está limpio todo, chicas. Mi bañera no la uso tan común, tan a menudo, pero la lavé también, limpié todo ahí y la dejé limpiecita porque a lo mejor la uso esta semana. Mis sales, todo eso está limpio. Mi taza también limpié, la ventana y todo, trapié. Me va a faltar a organizar, chicas. Aquí tengo todos productos. De hecho, lo que tenía ahí los puse aquí rápido porque no tenía el tiempo de organizarlo. Lo voy a reorganizar. Estas son mis toallitas para la cara. Yo no utilizo la misma todo el tiempo. Compré un paquetito en Home Goods y los envuelvo y las pongo en esta canastita. Quitarle cualquier manchita. Pero terminé, chicas, y quedó súper limpio, chicas. Están los pisos limpios. Y los de estos también están limpios porque yo los lavé antes de comenzar. Aquí es donde tengo mi desmother porque tengo ropa que acomodar y doblar. Y por este lado zapatos que tengo que llevar a mi otro closet. Y estos son lo que estoy utilizando. Pero también ya limpié y trapié. Lo único que me falta es darle una organización aquí y a esta área. Ok, eso ya terminé. Aquí, que era mi meta, quiero barrer el resto de la casa y dar... Porque me acuerdo que